9 meses han transcurrido desde la desaparición del señor Agapito Castillo. La señora Yolanda ha buscado ayuda por todos los medios posibles para dar con el paradero de su esposo, y es que relata que de un día por la noche, hombres armados lo sacaron de su vivienda. Pues cómo, pues que fue como, ay no, pues no sé. Es el llamado levantón, pues sí, fueron levantón. Los secuestrados. Ajá, un levantón. No. Sí, ya les dije, lo vuelvo a repetir, sí, que ¿no? Estuvo trabajando, él estaba bajando la arena y que ahí llegaron y no sé, dicen pues que se lo llevaron y que con armas y lo subieron al carro y se lo llevaron. Al tiempo, señora, se comunican los secuestradores porque es un secuestro, les piden dinero. ¿Qué les dicen? ¿Qué cantidad de dinero les piden? Pidieron 1,000,000 pesos. 1,000,000 pesos, pero no se bajaron, ¿no? Bueno, lo querían en ese instante. Sí se bajaron, pero como ya que en la policía dicen, no, pues ellos están diciendo lo que tú digas. Entonces mi cuñado estuvo pues negociando, pues según haciendo tiempo para ellos darse más, escuchar las voces, yo me imagino. Pero ya hasta quedaron de hablar a otro día, pero ya no volvieron a hablar. La familia Castillo otorgó pruebas a la Fiscalía del Estado, como los números telefónicos de donde hablaron los supuestos secuestradores, y aunque estos citaron a los dueños de los teléfonos, a los días salieron en libertad por falta de pruebas. Hoy la señora Yolanda se encuentra desesperada, pues los meses pasan y la ayuda de las autoridades deja mucho que desear. Pues nada, se da cuenta que nomás los mandan un citatorio común, y ya nomás lo que ellos dicen y como, o sea, lo que no le toman importancia, ellos pueden decir lo que... Como ellos mismos dijeron, ellos pues sí los vamos a citar, si ustedes quieren que los citemos, pero ellos van a decir lo que ellos quieran. Y hasta ahí pues, y ya jamás, a la muchacha que yo sepa ya no lo volvieron a llamar. Y al muchacho que hizo la llamada, nada más 2 citatorios ha tenido. Y también es nomás, le toman la declaración lo que él diga, pero no hace nada pues para... A pesar de que estos números telefónicos fue donde se habló para pedir el dinero a ustedes. Sí, es el teléfono que llamaron. Pero le digo, hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. Ya hasta se enojan si va uno a la PROCO. Para esta familia, el trabajo de la Fiscalía no ha sido eficiente, pues han dado números, nombres, viviendas y todo tipo de pistas para dar con el paradero de los secuestradores. Ante esta situación, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja en contra de quien resulte responsable por estas omisiones. Sí, para poner una queja que no nos ayuda de nada. Y de ahí nos ayudaron después a ProVíctimas, ¿verdad? Lo vimos a ProVíctimas. Y yo siento que él es el que nos está ayudando más, ¿verdad? Está ayudando más ProVíctimas. Pero en este momento no han tenido apoyo, a pesar de brindar pruebas a la fiscalía, no han tenido el apoyo por parte de... No tenemos nada de apoyo, no me ha sabido nada. Estamos en las mismas, pues, sigo así. ¿Ya esas personas no se pusieron en contacto con ustedes? No, ya no volvieron a marcar. Desde el 27 de noviembre que la familia Castillo no sabe nada de su esposo. Hoy esta mujer solicita ayuda de las autoridades para encontrarlo y que éste vuelva al lado de su familia, que tanto lo necesita. Y también a él, si él me está viendo, pues no creo que él esté así de escondido, ¿verdad? Pero que aquí lo queremos mucho, que lo estamos esperando y que somos su familia. La cuestión de las autoridades, señora, que no están apoyando, ¿qué les mandaría decir? Ay. Pues que nos ayude, que somos seres humanos, ¿verdad? Y que él tiene hijos por quien salir adelante. ¿Cuántos niños tiene, señora? 2. Ahí está uno, mire. Con imágenes de Humberto Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.